¿Qué están haciendo ahorita los niños? Pues en ese momento están practicando el circuito de habilidad, que es salida, un salto, hay otro salto, luego zigzag a dos pies, terminan en garza y luego un pique. ¿Esto es para ir mejorando lo que es la estabilidad o...? Sí, también son los circuitos que se realizan en las competencias. ¿Costará aprender a patinar? Pues para estar ya estable. ¿Cuánto nos llevamos? Una semana, dos semanas. ¿Con caídas incluidas? Con caídas incluidas, claro. Estamos desarrollando el equilibrio. Más si somos ya grandes, ¿va? Sí. Porque me imagino que los niños tienen más facilidad para... Algunos. Y hay algunos grandes que quizás se les hace más fácil. Pero se empieza en grama. Para no. Sí, nuestra habilidad se adquiere en la grama. Se pone al niño a caminar, a hacer ejercicios en grama y luego se pasa a pista ya cuando él ya conoce todo su material deportivo. Yo me imagino que al aprender esto después ya no lo quiere dejar uno. Sí, así es. Hay niños que están completamente enamorados. Es que la velocidad nos atrae bastante. Sí. Bueno, hay un grupo ahorita que se llama Minerva, que es de una comunidad de acá cerca. Ajá. Que tiene 6 meses de patinar y ya tiene medallistas de oro. Uy. Pero es porque le gusta, ¿verdad? Y gracias a un proyecto que surgió también de ahí, que patrocinó patines. Ahora la inquietud es cómo hacer ahora para mantener a estos niños, porque el material se va desgastando. Y estaba diciendo el profe Carlos ahí que como que solo 6 meses es la vida útil de un patín, ¿verdad? Sí. Dependiendo de cómo lo trabajen ellos. Sí. Yo creo que a ellos se les ha de acabar más rápido. Sí, por las caídas y las ruedas, sobre todo las ruedas, que son las que más rápido se terminan. Se mira fácil, pero no creo yo que sea tan fácil aprender. No, hay niños que sí, pues. Pero al final sí terminan aprendiendo. Sí, claro, claro. Se enamoran del... Se enamoran del patinaje. Y lo principal y prioridad quizás es de que estén involucrados en algo que beneficie de su vida, ¿verdad? En algo que les va a ayudar en su salud. Y para el tiempo, ¿verdad?, en que estamos, creo sí, yo que es bien importante mantenernos ocupados. Los problemas sociales en los que estamos viviendo. Por ejemplo, el niño de Chor Rojo, que es uno de los de Minerva, es medallista de oro. ¿El qué? Es el que, el que acaba de pasar. Sí. Yo también. ¿Y usted también? Él ya tiene 2 medallas también. ¿Y cuáles medallas ganaste? ¿De cuáles? ¿Te acordás de cuáles son? ¿Eh? ¿A dónde? ¿A dónde la ganaste? Allá. Ya no sé. En Tuzamo. Ah. ¿Y eso fue hace bastante o hace poco? El domingo. Domingo. Ah, mira qué bien. Te felicitamos porque estás haciendo el esfuerzo de aprender algo bueno, que es para tu provecho y también, ¿verdad?, para poner en alto el nombre de tu país, ¿verdad? ¡Arriba! No pasó nada. ¡Hola! ¡Siga, siga! ¿También hacen paracaidismo? Sí, pero eso lo hacen los mayores, los de carrera. Eso ya, ellos ya. Ya, sí. Ajá, ¿y ahí qué se trata? De desarrollar la fuerza con velocidad. Ellos van patinando, sueltan el paracaídas y comienzan. Pero como viene el norte y lo lleva en sentido contrario, ahí es donde ellos se esfuerzan para hacerlo mejor. Lo más difícil es ese que llevan ahorita. Porque es más grande. Son problemas técnicos. <Sí. risa> Y por eso mismo no se entrenan ambos grupos al mismo tiempo.
Por eso tienen un horario, ¿verdad? Sí, tenemos horario para estar en clase. Lo que están de aprendizaje es de... ¿qué horas a qué hora? A 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. Son 2 horas, exactamente. Qué bien se mira eso, bien interesante. ¡Hacemos de acción! ¡Hacemos de acción! ¡Ya le pide! ¡Pide! Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Usted cómo está? Bien. ¿A qué viene aquí? A patinar. ¿Siempre viene todos los días? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de estar haciendo este deporte? Ya no me recuerdo. ¿Tendrá unos... ¿6 meses? Sí. ¿No? ¿O más? No, más. ¿Casi el año? Sí. ¿Y qué ha aprendido a hacer? Salto, zigzag. No, eso no. Aprender. ¿Y ha ido a algún lugar a participar? Sí. ¿A dónde ha ido a participar? A los... a... ah, ya no se acuerda. A Santa Lucía. ¿Y ha ganado algo? No, todavía no. ¿Pero está haciendo el esfuerzo? Sí. Por eso viene todos los días a aprender, ¿no? Sí. Sí, vaya, entonces... la felicitamos porque usted está trabajando para eso y pasa ocupadita, ¿verdad? Sí. Sí. Gusto. Adiós. Adiós. En vez de pasar, hay un recorrido que hacen de ahí justo hasta allá. Ajá, 50 metros, a partir del cono hasta la línea, 50 metros. Es para, eso lo prepara para la salida, para que hagan una salida bien rápida.
¿Cómo es en el carrito? ¿Vos no alcanzas a hacer? Con la uña. Ya. Sí, pero mira. Todo y calcetín. Marcela, quebraste en tres pedazos la bota. Yo. ¡Taco! No, pues guau. Wow. Ya terminé, ¿también? Me dejaste el calcetín. Te echaste la bota, no sé. Sí, se destruyó. ¿Y por qué? ¿Y cómo se puede destruir? Esa es una fibra. Entonces ella la quebró completamente de la base. Oh. Y aquí no funciona la pega loca. No. Entonces aquí esa bota ya no tiene ningún arreglo. Ah, entonces aquí es, hablamos de patín nuevo. Sí, patín nuevo, ya porque la fibra es súper delicada, entonces me imagino, no, la bota ya estaba bastante usada, entonces me imagino que de estar guardada también se tuvo que haber tostado. Uh-huh. Y ahora que ya la montó, porque es el primer día que lo usa, pues se destruyó completamente. Y me caí, gracias. Sí. Ah, se cayó. Sí, un niño se me atravesó. ¡Oye! Ah, sí, ya pues esa fue la culpa, ¿verdad? Ajá. ¿Taco? No fue culpa suya. Fue el niño. Fue el niño. No, yo. Pero sí, con un pie creo yo que se puede. Dos pedazos. Sí. Yo digo que sí. Ah, pero el broche. No. Pero tú no te pasó nada. ¿Sí? Solo me dolió. Ajá. ¿La caída o el, no, o el pie? ¿Vos está bien? Ah, bueno, no sé. Sí. No, me dolió eso, no la caída. Pa, ni modo, lo que vamos a hacer es... Lo bueno que está bien. Volver a la escuela. No, volver. No, a la competencia no voy. Si vas a ir. Que no. ¿Qué prefieres, volver a la escuela o...? Creo que no, me vamos quedo a buscar aquí, otra bota de esta talla. Y lo peor que ella la mandó a arreglar. Ya la gastó. ¿Cuánto te queda esta bota? Este es 7. La canaria mierda. Dominicana. Creo que hay una ahí, que ayer le andaba la ID, pero... ¿Cuáles sean los que llevan? ¿Qué se llaman? Pero, mira, si hay te resuelvo ya. ¿Para los tiburones? No, los tiburones. Tal vez ¿Tibur se los decía que? ¿Ella se estaba preparando para una prueba? No. ¿Quién? No. ¿Ella? No, ella es un talento que acaba de pasar de escuela básica a carrera. Ah. Pasó las marcas mínimas. Estamos como federación y pasó a carrera. Está iniciando en patines profesionales. O sea que esto que vino a arruinársele la bota hace que haya cierta dificultad para incorporarse al otro sí, equipo. Sí, se va a retrasar un poquito porque como federación vamos a ver si le cambiamos el material deportivo. Ah, ok. Ah, porque hay un poquito ahí, pero si no hay, vamos a esperar hasta que lo podamos resolver. Ok, afortunadamente no te pasó nada, ¿verdad? Sí, gracias. Solo el golpe. Mi primer golpe. Se golpe. ¿Y a usted qué tal? ¿Cómo le ha ido en esta carrera? Bien. Judith, estamos con Judith, ¿verdad? Judith López. Judith López. Bueno, un gusto conocerla. Usted es la encargada de los chicos de bota alta, ¿no? Sí. Nosotros somos del equipo de iniciación. De iniciación. El club El Polvorín de iniciación. ¿Y qué es lo que se trata de trabajar con estos chicos cuando están iniciando? Bueno, la mayoría de ellos vienen sin ningún conocimiento del patinaje, entonces acá se les enseña desde lo principal, que es cómo montar un par de patines, y las primeras clases son en la grama, para que ellos puedan empezar a conocer más o menos el equilibrio, la motricidad más que todo en niños pequeños, la mayoría de ellos son de 3 años, bueno, tengo uno que tiene 2 años, por cierto. No debería de ser recomendable porque te hacen en una edad muy corta, pero bueno, si tienen la iniciativa está bien, nosotros los agarramos. Entonces, desde las edades más pequeñas como que ellos tienen mayor control de su motricidad y además de ello que se van desarrollando. ¿Les hace más fácil entonces? Se les hace súper más fácil el aprendizaje a ellos, entonces lo que tratamos en escuela o iniciación, como se llama, es de que ellos tengan su mayor control, el conocimiento de sus patines y de que pues ya cuando lleguen a la base de carrera sea un poco más fácil. Ya a ellos se les enseña desde la escuela la posición de patinar, que es una de las
de lo principal del manejo del patinaje. Creo que es un deporte bastante técnico, entonces si no se maneja la técnica es un poquito más complicado en sí el deporte, pero entonces eso es nuestro deber de las entrenadoras que estamos en iniciación, que los niños vayan ya bien técnicos y cuando pasen a la fase carrera el entrenador de selección se les facilite más el desarrollo de cada atleta. Cada atleta tiene su desarrollo diferente, unos son un poco más rápidos o se les llama en carrera velocidad, y otros que practican un poco más la resistencia, entonces son un poco más fondistas. Esa es la especialidad que existe en carrera, el fondo y la velocidad. El fondo y la velocidad. Eso es lo que quería saber, Bobo. Sí, el fondo sí, y porque la no sabía mucho sobre los términos. Ajá. El fondo son pruebas largas, por ejemplo, en patinaje las oficiales son 5.000 metros puntos, que equivale a 10.000 metros puntos, que equivale a 50 vueltas en la pista oficial de 200 metros. La otra son 15.000 metros eliminación. Bueno, ahí se las tendría que ir explicando una por una, sí, pero sí. Se la puede decir okay. En general, que son 75 vueltas. La otra prueba de resistencia son 42 kilómetros maratón, que esa ya no se corre en la pista oficial, sino que se corre en carretera abierta. Oh. 42 kilómetros maratón. Pero esto de carretera abierta implica muchos cuidados. Claro, por ejemplo, en ahora que tenemos el aproximándose ya el centroamericano, se hace en cualquier carretera, pero eso sí que llevamos una vigilancia extrema. Por ustedes saben que aquí en el país sí. Como que hay mucha prudencia para ello. Entonces sí se lleva bastante control, igual en los entrenamientos cuando se sale a carretera abierta un poco más de control. El patín pues se cambia de alguna manera la llanta, hay varios tipos de llanta, tienen varias durezas, unos que agarran pista, otros que agarran ruta, que le llamamos a la carretera abierta, o sea, es asfalto, entonces nosotros le llamamos ruta. Okay. Y las de velocidad son las cortas, por ejemplo, 200 metros contra reloj, 300 metros contra reloj, 500 metros batería y 1000 metros series. ¿Y usted ha sido fondista o ha sido, cuál es el otro término? Velocista. No, yo tengo un poquito más de 15 años de ser patinadora y casi siempre he manejado más el fondo. El fondo. Sí. Ok, o sea que usted es buena en ruta, como le dije. En ruta, exacto. Tiene más resistencia. Eso, más resistencia, sí. Ok, bueno, ¿algún mensaje ahí para todos los chicos que le están viendo? La verdad que les hacemos un llamado para todos para que puedan formar parte de nuestro club. Tenemos las clases de lunes a viernes de 3 a 4:30 y los sábados de 8:30 a 9:45. Pues esperamos que les llame alguna atención este deporte. Es un deporte muy completo y la verdad que sí sé que les va a gustar. Mire, la última pregunta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una nena de 7 años. Ella ya está hasta cierto punto retrasada como para venir a incorporarse. ¿O puede hacerlo todavía? No, esa creo que es la edad correcta. Ellos absorben todo y se les hace súper fácil aprender. Está en la edad correcta, ya que sea de los 3 en adelante, sea un poquito más complicado para el aprendizaje. Pero desde ese lapso de 3 a 13 es la edad correcta para que los niños aprendan. Se les hace muy fácil aprender el patinaje. Aunque la gente lo dice, ese deporte es algo complicado, sí. Algo peligroso. La verdad que acá se les enseña la disciplina. Los patinadores son muy disciplinados, saben a qué arriesgarse, a qué no arriesgarse. Y pues acá se les enseña lo básico, creo que. Está en edad, entonces. Está en edad, sí. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, a ustedes. Mucho gusto. Gracias. Bueno, estamos aquí con la maestra. ¿En este caso también es maestra o solo entrenador se le puede llamar? No, también monitora, entrenadora, maestra, profesora, dicen los niños. Sí, ¿verdad? Sí. Su nombre es Mónica, ¿verdad? Mónica García. Quizás somos familia. Yo soy Carlos García. Mire, le consultaba a su compañera cuál es la parte que se trata de trabajar cuando el niño viene por primera vez. Cuando el niño ingresa a ese deporte por primera vez, lo primero que se trabaja es el equilibrio. El equilibrio. Y el equilibrio estático y dinámico, ¿no? O sea, porque al inicio no se tira el niño de un solo a la pista, sino que lleva pasos y procesos. Por ejemplo, el primer día, el segundo día, el tercer día, trabajamos en la grama con los niños, porque ahí les da estabilidad, no se mueve el patín. Entonces el niño se siente seguro de mover, de levantar, de saltar incluso en la grama. Hasta cierto punto, entonces, esta técnica les permite fortalecer su autoestima y la confianza para manejar el patín, entonces. Sí, exacto. Primero que el niño se sienta bien, ¿verdad? Motivado y que le guste. Porque si metemos al niño en un solo a la pista, lo que sucede es que se cae y ya no le gustó. Y se tomó y ya no va a venir a una clase. No se va a enamorar. Sí, y sobre todo si son pequeños. Los niños pequeños al inicio es como que si
se cae, llora y quiere que ya no quiere ponerse patines. Y también hay pasos metodológicos para el tiempo de que usen los patines. Por ejemplo, al inicio solo se utiliza 45 minutos, una hora lo máximo. Y hay niños que dicen, no, ya no, los pequeños, ¿verdad? Ya no. Sí, sí, y hay en ese momento donde no quiere ya, y hay que quitárselo para que le guste. Mire, pero también sabemos que hay niños, así como el hijo de nuestro compañero, ¿verdad? Que él a lo mejor, y de seguro le va a decir más tiempo. Sí. ¿Qué papel juega aquí en este caso usted, cuando un niño quiere más? En ese caso le damos quizás unos 5 minutos más, ¿verdad? Pero explicaba que por el tiempo, porque muchas veces el patín tiende a molestar, porque es la primera vez que usa un material así. Lo que hacemos es dejarlo un ratito más y luego pasar a un juego en zapatos para que él siente que sí sigue en la clase, ¿verdad? Ah. Bueno, ahí una invitación para todos los chicos que lo están viendo y a los padres de familia que también les gustaría que sus hijos formaran parte de este club, de esta federación, ¿verdad? Sí, pues motivarlos, ya que el deporte hoy en día es vital, ya que los problemas sociales que estamos teniendo como país están involucrando mucho a los niños y jóvenes. Entonces motivarlos a que vengan, que no solo enseñamos deporte, no solo enseñamos diversión, sino que también inculcamos valores para que estos niños vayan creciendo sanamente y sin estar pensando cosas que no deben pensar en la casa. Bueno, es un estilo de vida, ¿no? Sí. Gracias, mucho gusto, gracias. Maestra. Bueno, gracias. Adiós. ¿Le gusta el otro pedacito también? La fotocopia. ¡Duro, duro! ¡Vamos, gemelo! Pero ya se anima, ¿verdad? Dale. Estamos analizando. Ajá. Te voy a preguntar. ¿Cuántos niños eran? ¿Podemos formar ya los varios, detrás de... Carlos, pásame la calle, por favor. Ahora tiene los platitos. Ay, yo sé. No, a mí no me va a echar eso. Ahí ¿ves? Ah, ella te quiere. Tú también lo quieres. Y las salsitas, ¿les pusieron salsitas? ¿Les pusieron salsitas? ¿La gaseos? Aquí. No, yo te voy a ayudar con la soda. Haz eso tú. ¿Qué? Traté de quitarse. Ay, que digo que me estoy metiendo. Mirad. Pero no se han metido por allá, solo están en la caja, ¿ves? Échale agua. Créeme que es verdad. Pajillas, las pajillas trajeron. Aquí hay, aquí están. Aquí están las pajillas. Aquí hay más, mira, Carlos, ve. Sí, ahorita. No te vayas a comer la página antes de la grabación. Bien. No sé, no las han estado dando. Puedes llevarla. Tranquilo.
Aquí hay salsitas para los que quieran. A mí no me han dado. El gemelo. ¿Y la pajilla ya la lleva? ¿Ya lleva la pajilla? Lo bueno es que queda todo bien y todo aquí.